Monsieur le Président de la République, le 6 mai 2007, au terme du second tour de scrutin de l'élection présidentielle, vous avez recueilli 18 983 138 voix, soit la majorité absolue des suffrages exprimés. Conformément à l'article 7 de notre Constitution, le Conseil constitutionnel vous a donc proclamé le 10 mai dernier élu président de la République. Quisiera pedir por toda Venezuela 2 minutos de oración a nuestro Padre Dios Jesucristo. Un amigo, Señor. ¿Ese es el video? Ese es el video. Ahí está para toda Venezuela. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío. To the byline, he's through, Guardado! 44th minute, here's Ching. Nice turn. Great turn. Penalty! Penalty!
plays in Europe at Sheffield Wednesday, the lower divisions of England. A volley! Yes! Yes! Bernie Failhaber, 73rd minute! Jack Warner, Seth Blatter, here you go, USA, Carlos Bocanegra, and the United States are the champions of the Gold Cup. Posiblemente el hecho de que nuestro logotipo diga Grupo Monitor comprometido con la verdad, a lo mejor es un error gravísimo. Alguien me decía el otro día, oiga, ¿y por qué no le puso comprometido con la mentira? A lo mejor no tendría usted complicaciones. No, pues sí, a lo mejor no, pero pues no, no lo iba a hacer. O sea, para que vea usted el grado de absoluto desdén de una cámara por uno de sus agremiados, afiliados, o como quiera usted llamarle, donde no meten la mano para defender la justicia, pero por nada la meten. Ah, pero eso sí, andan para arriba y para abajo con el delincuente, con él sí. Usted sabe lo que es delincuente, si no, búsquelo en el diccionario para que quede claro que sé lo que estoy diciendo. Último, mañana nos vamos a huelga a partir de las 3. Y por el otro lado, informarle que a partir de este momento, son las 10 de la mañana, termina la vida de monitor. Y bueno, pues, ¿qué hacemos aquí? No tenemos nada que hacer, porque finalmente los clientes no quieren comprar. Las estaciones las tiene secuestrada el señor Aguirre. Ante eso, pues, ¿qué quiere usted hacer? Si le secuestraron su medio y aparte no le quieren comprar, está medio difícil, ¿no? Porque estamos en un acto, sin exagerar, funerario para nosotros. Se nos murió Monitor. No estaba enfermo, pero se nos murió Monitor. Y a partir de este momento que le decimos adiós, lo que usted escuchará en esta emisora es nuestra señal de luto por haber perdido, mediante toda clase de trucos, la verdadera libertad de expresarnos.